Buenos días con todos. Es un gusto enorme volver a estar en PromPerú, esta vez virtualmente. De hecho, en esto que comentaron en la presentación de que tengo más de 25 años de experiencia corporativa en los negocios internacionales, buena parte de ellos, casi 20 de esos años, he estado en contacto con PromPerú, ¿no? PromPerú ha acompañado a muchas empresas. Y en algunas de las empresas que yo he estado, de hecho, de la mano de PromPerú, es que hemos hecho bastantes actividades internacionales y hemos entrado a mercados internacionales que ahora les voy a comentar. Entonces, empezamos con la presentación de cómo, si bien la presentación se llama Consideraciones para iniciarse en la exportación, he ampliado un poco el tema, van a ver ustedes, que voy a abarcar en general negocios internacionales, ¿no? Porque en la actualidad la exportación ha pasado a ser una de las modalidades de los negocios internacionales. Hay muchas modalidades. Entonces, de esas les voy a hablar el día de hoy. Quería comenzar presentándome yo, ¿no? En primer lugar, para que sepan ustedes un poco mi formación, mi recorrido. Yo estoy actualmente, soy profesor en ESAN, en la Escuela de Posgrado de ESAN, y soy docente en la Universidad de Lima también, en el pregrado. Mi formación, yo soy licenciado en Administración por la Universidad de Lima. Soy magíster en Administración por la Universidad de ESAN. Soy magíster en Liderazgo y Alta Dirección por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Soy certificado en Marketing Internacional por la Universidad de Carolina del Sur de Estados Unidos. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, de España, que justamente el tema de mi tesis es acerca de las modalidades de ingreso a los mercados internacionales y su relación con el rendimiento de las empresas. Y lo estoy orientando al sector minero, que es uno de los sectores más importantes en nuestra economía, ¿no? En cuanto a mi experiencia laboral, un poquito para que la conozcan también, yo la empecé saliendo de la universidad siendo supervisor de marketing y ventas en Pepsi, que en esa época era compañía embotelladora del Pacífico. Estuve 3 años ahí. Luego pasé a trabajar en negocios internacionales y comencé en Sony Perú y luego pasé a Hyundai Perú, en ambas instituciones viendo importaciones. Luego, a partir del 2000, ya entro al área de exportaciones y fui gerente de exportaciones en Batería Sedna y para el grupo Bainsa, ¿no? Batería Sedna estuve 4 años con ellos, abrimos varios mercados, empezamos ahí la exportación. Actualmente Batería Sedna exporta varios millones de dólares. Y Bainsa lo mismo, con Bainsa abrimos otros mercados más en Centroamérica, Estados Unidos, pero fue muy interesante, ¿no? Después de estar varios años como gerente de exportaciones en ENA, en Bainsa, entro al mundo académico y comencé a ser director académico en la UPC el 2006, ¿no? Y he estado ahí en la UPC hasta el 2018 como director de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Luego, el 2019, paso a ser director académico también de negocios e innovación en la Escuela Superior Toulouse-Lautrec. Y he estado ahí hasta el año pasado, hasta el 2021, ¿no? En que ya me he dedicado más a la docencia y también a mi investigación de doctorado, ¿no? Entonces, es muy grato nuevamente estar con todos ustedes. ¿Cuáles son los temas que vamos a abarcar el día de hoy? Esta es la agenda que he preparado. En primer lugar, vamos a ver los tipos de oportunidades internacionales. Eso es lo primero que quiero transmitirles. La exportación es solo un tipo. Hay muchos tipos de oportunidades internacionales. Luego, el autodiagnóstico inicial que se debe hacer. ¿Dónde buscar información? ¿Cuáles son los sectores que se han priorizado en Perú? ¿Qué consideraciones se deben tener para la internacionalización? ¿Cuáles son las herramientas que ha desarrollado PromPerú, que ha desarrollado ADEX, que ha desarrollado MINCETUR? De hecho, hay una continuidad muy interesante y eso yo siempre lo resalto, ¿no? Ya son más de 2 décadas en las que tenemos a estas instituciones que vienen trabajando muy bien con toda la inestabilidad política, los vaivenes. Sin embargo, MINCETUR, PromPerú, ADEX son instituciones que se han mantenido siempre sólidas, firmes y avanzando, ¿no? Ha habido una continuidad que es digna de destacar. Después vamos a ver un poco las tendencias actuales en el mercado internacional y finalmente algunos factores claves de éxito. Entonces, comenzando por los tipos de oportunidades internacionales, y esto sí quisiera que lo tengan bien claro. Yo lo he agrupado en tres tipos.
El primero es empezar un negocio internacional desde cero. Ya, yo empiezo un negocio y de frente quiero que sea internacional. Ese es un tipo de oportunidad. El segundo es internacionalizar un negocio local ya existente, sea propio o sea de un tercero. ¿Por qué pongo esto de que sea propio o sea de un tercero? Porque muchas veces podemos nosotros ser emprendedores ayudando a internacionalizar un negocio que ya existe en Perú. Entonces, hay un negocio que acá le va bien, puede ser un producto o un servicio, puede ser, cuando digo servicios, por ejemplo, ¿no? Puede ser restaurantes, pueden ser tiendas que vendan algo, la distribución de algún producto, me va bien, entonces, como me está yendo bien, decido internacionalizarlo, decido llevar esto a otros países. El tercer tipo de oportunidad internacional es aprovechar el conocimiento de un rubro u oportunidad detectada en Perú para iniciar un negocio de importación o representación. Esta es otra cosa que no lo tienen en cuenta mucho las personas. Si yo conozco también un negocio en Perú, no solamente puedo llevarlo a otros países, también puedo ampliarlo en Perú, trayendo y representando marcas de otros países, importando productos o servicios, inclusive de ese rubro que yo manejo también. No puedo ampliar. En Perú hay ciudades que están en crecimiento. En este momento, bueno, por la coyuntura, hemos tenido 2 años paralizados, pero sin embargo, esto se va a recuperar. Entonces, hay varias ciudades en crecimiento en Perú, regiones que están en crecimiento y hay negocios por explotar, por explorar y explotar en nuestras regiones. Entonces, por eso quería comenzar la presentación poniéndoles estos tres tipos de oportunidades internacionales. No solo es exportación. No solo es comenzar desde cero. También se puede ver, de repente, detectar un negocio ya exitoso, lo internacionalizo. O si tengo conocimiento de un rubro en Perú, entonces lo amplío. Y lo amplío haciendo negocios internacionales, como trayendo más productos de ese rubro o representando de repente una marca de ese rubro acá en Perú y explorando en otras ciudades. El segundo punto, un autodiagnóstico inicial. Y esto es importantísimo. Muchas veces queremos comenzar a exportar o comenzar en los negocios internacionales por razones un tanto románticas, ¿no? Yo creo que hay que pisar tierra y hay que ser realistas. ¿Por qué quiero internacionalizarme? De hecho, debo tener alguna fortaleza para querer internacionalizarme. Debo tener algún conocimiento, ¿no? Si no tengo un producto o servicio exitoso, entonces debo tener un conocimiento, pero debo tener algo. O tengo un capital, de repente, que me sirve y puedo buscar socios e iniciar una internacionalización, pero tiene que haber una razón. No puede ser, nuevamente, no puede ser romántico el motivo de la internacionalización, ¿no? Entonces, ese es lo primero que hay que preguntarse en un autodiagnóstico. ¿Por qué quiero internacionalizarme? En segundo lugar, ¿tengo la capacidad productiva y de gestión para atender mercados internacionales? Y esto es importante porque si estamos en Perú, tenemos nuestros competidores, pero salir al mundo, salir inclusive a los países vecinos, es salir a competir con los mejores. En cada país vamos a salir a competir con los mejores de cada país, ¿no? En cada país ya por lo general hay un líder para cada rubro. Entonces, ¿tengo la capacidad productiva y de gestión para salir a competir a otros mercados? ¿O mejor me fortalezco todavía en Perú y espero un poco para hacerlo, ¿no? Eso es importante. En tercer lugar, ¿qué productos o servicios que manejo tienen mayores ventajas competitivas? Eso también es importante que nos lo preguntemos, ¿no? Porque muchas veces queremos salir con todos nuestros productos afuera y no vale la pena. Hay que, afuera, como les digo, hay mucha competencia. Entonces, de nuestro abanico de productos, de nuestra cartera de productos, hay que declarar cuál es el que tiene mayor posibilidades de éxito afuera y con ese salir a competir, ¿no? Entonces, también hay que conocer nuestros productos y ver cuáles son los que podrían tener más capacidad para salir a competir, más oportunidades o oportunidades de tener éxito en el mercado internacional. La cuarta pregunta, ¿cuáles satisfacen necesidades? ¿Cuáles de los productos o servicios que yo manejo satisfacen necesidades y preferencias de mercados previamente estudiados? Y eso es importante porque hay que estudiar el mercado, ¿no? Detectar qué necesidades o preferencias voy a satisfacer con mis productos y servicios. Entonces, como no se puede hacer un estudio de todo el mundo, porque es bien difícil,
Ahí es donde les voy a dar algunas sugerencias, de repente acercándose a las instituciones que están a cargo, para que nos digan cuáles son los mercados con mayor potencial para el producto o servicio que yo manejo, y estudiarlo a fondo, ¿no? La quinta y última pregunta que he puesto, aquí he puesto algunos ejemplos nomás de preguntas para autodiagnóstico, ¿no? Me he evaluado respecto a competidores potenciales por internet, por asistencia a ferias, a través de gremios o organismos. Ya evalué mi competencia fuera, ya sé contra quién voy a competir, ya sé quién es el líder, a quién me voy a enfrentar, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas preguntas son simplemente algunos ejemplos, hay muchas más de un autodiagnóstico que hay que hacer antes de salir a competir. La tercera, ¿dónde buscar información? Y acá de verdad que hay muchas fuentes de información que se pueden consultar. Yo les he puesto algunas, las principales, algunos ejemplos también. La primera es PromPerú, quien nos está acogiendo en este webinar. De hecho, yo he tenido, como les repito, muy buena experiencia con PromPerú desde que empecé en el negocio de la exportación. Mis primeros viajes al exterior fueron en misiones comerciales con PromPerú. De hecho, entramos a varios países de la mano de PromPerú. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo y reconocerlo, ¿no? Entonces, las primeras ferias que fuimos eran pabellones que separaba PromPerú y nosotros tomábamos una parte del pabellón, ¿no? O PromPerú nos orientaba, nos guiaba. Entonces, por eso es que a mí me gusta transmitir todas estas experiencias, estos conocimientos, porque en su momento me los transmitieron a mí también y de muy buena onda, ¿no? Siempre PromPerú estuvo dispuesto a ayudar a los exportadores y ya les estoy hablando de más de 20 años atrás, ¿no? Y sigue haciéndolo y eso de verdad que me da un gusto tremendo el hecho de compartirlo ahora con ustedes, ¿no? Le he puesto los ministerios de cada uno de sus sectores, he puesto como ejemplo el Produce. Sierra y Selva Exportadora, esta es una entidad que hace algunos años no había, es nueva y es muy interesante el trabajo que viene haciendo. Esas son, por ejemplo, tres entidades públicas, ¿no? PromPerú, los ministerios, Sierra y Selva Exportadora, pero también hay entidades privadas. ¿Cuál es la diferencia? En las entidades privadas tú tienes que pagar una membresía que es simbólica y de lejos vale la pena hacerlo, ¿ya? Pero de repente cuando somos emprendedores no queremos asumir gastos, pero de todas maneras hay información que es gratuita en ADEX, en la Cámara de Comercio de Lima, en los gremios de su sector. Cada sector tiene gremios, cada sector es un mundo. Entonces tienen que involucrarse con el sector al que pertenece el producto o servicio que ustedes quieren exportar o quieren internacionalizar. Acá también les he puesto un ejemplo, nada más, APESOFT. APESOFT es la asociación peruana de software, ¿no? Que es muy activa. Nosotros somos exportadores de software y eso también es algo que da mucho gusto decirlo, ¿no? Entonces, al final vamos a responder las preguntas que tienen, no se preocupen, ahí están tomando nota de las preguntas que ustedes están haciendo, las moderadoras a cargo y al final nos van a transmitir sus preguntas. Entonces, son solo algunos ejemplos, como les decía, ¿no? Y esto sí es importante, los comités sectoriales. Cada producto o servicio que tenemos o en el que podemos estar involucrados ya tiene un comité sectorial o en PromPerú o en ADEX, ¿ya? En PromPerú, y ahora les voy a mencionar algunos. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es acercarse a su comité sectorial, acercarse a PromPerú a ver qué información ya hay. No comenzar de cero. Ya no vale la pena que comiencen de cero. Ya hay un camino recorrido. Como les digo, yo conozco a PromPerú y trabajo con PromPerú en diferentes proyectos hace más de 20 años. Entonces ya hay un largo camino recorrido. Ya hay un conocimiento acumulado. Entonces la primera sugerencia o una de las sugerencias más fuertes que le doy es no empiecen de cero. Acérquense a su comité sectorial en PromPerú, que en este caso es gratuito. Ya, pero lógicamente tiene que ser una empresa constituida con razón social y mejor que tengan una presentación lista de su empresa, ¿no? Y en ADEX, sí, como les decía, sí hay una membresía por pagar, pero también hay precios especiales para pequeñas empresas, ¿no? Entonces, hay comités que están, PromPerú es más amplio, de hecho, ADEX, al ser privado,
son los mismos socios los que deciden qué comités formar. Hay menos comités, ahora también se los voy a mencionar, pero es la primera sugerencia que yo les daría. No empiecen de cero. Ya hay mucha información, ya se ha recorrido un camino, ya se han cometido errores, ¿no? Ya se ha aprendido sobre la marcha. Entonces, aprovechen todo eso, sáquenle ventaja. Eso es una gran ventaja que tenemos en este momento, la cantidad de información y la experiencia de estas dos entidades que tienen muchos años, más de 2 décadas, continuo, por lo menos que yo conozca, ¿no? De repente es mucho más haciendo este trabajo sostenido de llevar productos peruanos, de acompañar a empresas a que ingresen a mercados y con resultados muy exitosos, ¿no? De hecho, no en todo, pero sí en el tiempo se ha ido detectando qué productos o servicios peruanos son los que tienen más éxito y en qué mercados. Entonces, eso ya es conocido, ¿no? No tienen que explorar el mundo. Ya se sabe qué productos y servicios nuestros son los que más éxito pueden tener en el mercado internacional. Ahora lo vamos a revisar. Y en qué países pueden tener más éxito. Ya es conocido eso. Entonces, no empiecen de cero. Acérquense a sus comités. Otros sitios web donde se pueden encontrar información. Acá yo les he puesto 2 ejemplos más, que son 2 países muy interesantes y a los que yo siempre he acudido, que son Colombia y Chile. Antes acudía también a México, pero México se ha complicado un poquito porque han cerrado la oficina comercial de ProMéxico, que es el equivalente a PromPerú, la han cerrado muy lamentablemente. Pero yo recomiendo mucho que ustedes miren qué es lo que hace Colombia, qué es lo que hace Chile. ¿Por qué? Son países de la Alianza del Pacífico. De hecho, la Alianza del Pacífico en su momento, cuando se formó, nos convino mucho a los peruanos, ¿verdad? Porque nos presentábamos al mundo al lado de Colombia, Chile y México, que son países muy interesantes porque están en el mismo proceso de modernización, bueno, con sus problemas, como todo país que tiene sus problemas políticos, sociales, qué sé yo, pero aún así, a pesar de todo eso, Colombia, Chile y México son países que en negocios internacionales nos llevan cierta delantera y de los cuales podemos aprovechar conocimiento y experiencia. Y de hecho lo estamos haciendo. Ya hemos hecho, yo en lo personal, en empresas en las que he trabajado y a título personal también, ya hemos hecho proyectos conjuntos con ProColombia, con ProChile y con ProMéxico también cuando funcionaba, ¿no? Ahora se están reestructurando un poquito en México. Seguramente en su comité de PromPerú les van a decir con qué nueva institución de México se está tratando, porque ProMéxico lo cerraron, pero debe haber otra institución. Entonces, esta es otra sugerencia importante. ¿Qué hacen las empresas colombianas? Y está el catálogo. Miren, acá les estoy dejando el enlace para que entren al catálogo. ¿Cómo venden los colombianos sus textiles? Los colombianos son muy buenos vendiendo sus textiles. Su turismo, son muy buenos vendiéndolo. Entonces, aprendamos de ellos, de lo mejor que tienen, ¿no? Chile igual. Chile, ¿cómo está vendiendo su fruta? ¿Cómo está vendiendo su agro, su madera, su pesca, ¿no? De Chile hay mucho que aprender. También es un país muy eficiente. Su puerto, cómo maneja, cómo el puerto de Valparaíso, ¿no? El puerto de San Antonio. ¿Cómo manejan su logística? Entonces, son 2 países que yo les sugiero también consultar, y también el tercero, México, ¿no? Países cercanos, países que hablan el mismo idioma que nosotros, pero nos llevan la delantera en algunos rubros especialmente. Otro punto clave para tener conocimiento, ferias, las ferias de su sector productivo, ¿no? Hay ferias ahí en todo el mundo. Yo siempre digo que una feria es como una fiesta del sector productivo, porque ahí van todos. Ya, ahora están paralizadas nuevamente por la pandemia, pero este 2022 ya creo, ya algunas se están reactivando. De hecho, la Expo Dubai se llegó a abrir la Expo Dubai, está funcionando en este momento, que se había suspendido, que era el 2020, que es la feria mundial, ¿no? Que se hace cada cierto tiempo. Entonces, otra sugerencia fuerte es ir a una feria. Y no tienen que invertir mucho dinero, ¿no? No se trata de que vayan de frente a poner un stand, no. Se trata de que primero vayan como visitantes a conocer la feria, a ver qué es lo que ofrecen ahí, qué está ofreciendo las empresas que venden el mismo producto o servicio que yo de otros países, qué están ofreciendo y cómo lo están haciendo, para ver, para que conozcan a sus reales competidores, porque muchas veces
se da el caso, y lo he visto mucho en personas, en empresas peruanas, personas, ejecutivos peruanos, que piensa que su competencia es la otra empresa peruana. No, no, él es mi competidor. Y no es así. Nuestros competidores, cuando salimos, cuando queremos exportar, cuando queremos internacionalizarnos, nuestro competidor es el mundo. Entonces debemos saber el mundo como nuestro competidor. Acá les dejo dos catálogos de ferias, ¿ya? Entonces, una muy buena inversión para empezar en los negocios internacionales es asistir a una feria. Entonces, y no poner un stand de frente, no, no como expositor. Conocer primero, ver cómo se presentan, qué variedades de producto tienen, qué precios tienen, conocer los catálogos, cómo se ofrecen, las páginas web, ¿no? Los portales, los e-marketplaces, ¿no? Ahora hay como centros comerciales virtuales, que son los e-marketplaces. ¿Cuáles son los e-marketplaces de mi producto, de mi servicio? ¿Ya? Entonces, con todo eso, con toda esa información, yo creo que es una gran inversión ir a una feria. Y vamos a hablar también un poquito más de las ferias ahora. Justamente, ¿cuál es? Y para comenzar, no, que yo no puedo viajar porque estoy trabajando, o no tengo plata ahorita para trabajar, para viajar a una feria, porque cuesta, lógicamente, la entrada cuesta, el pasaje cuesta, la estadía cuesta. Ir a una feria internacional no es barato, hay que invertir. Pueden comenzar yendo a ferias y rodadas de negocio en Perú. Nuevamente, en algunos casos han sido suspendidas, pero ojalá que este 2022 retomemos, porque son muy buenas. Yo les estoy poniendo acá 4 casos de ferias peruanas que son de verdad orgullo. Ya, yo he tenido oportunidad de estar varias veces en todas ellas. Ya, es un orgullo ver cómo vienen de diferentes partes del mundo a estas ferias. Y son solo ejemplos. Hay más que se organizan en Perú, ¿no? La principal, de repente, hay dos acá que son emblemáticas. La Perumín, que es la feria minera que capta la atención de todo el mundo, ¿ya? Y Perú es un protagonista del sector minero. Entonces, es muy interesante. Se realiza en Arequipa cada 2 años, ¿ya? Entonces, y no solamente cuando ustedes piensan en minería, no piensen, no, pero ese es un negocio millonario, yo nunca voy a entrar en minería. No, no piensen así. Pueden ser proveedores para la minería. Las mineras que trabajan en Perú consumen millones de dólares, compran a pequeños proveedores. Ustedes pueden ser proveedores de las mineras. ¿Qué cosa compra, qué servicios y qué productos y servicios consumen las mineras? ¿Qué les puedo ofrecer? Entonces, no se asusten cuando vean un rubro que son millonarios, porque de hecho el rubro minero es un rubro millonario, pero tiene una cadena logística. ¿Ya? Entonces, ¿en qué eslabón de esa cadena logística puedo entrar yo? ¿Puede entrar mi empresa? De repente hay un eslabón chiquito ahí que yo soy especialista, tengo un conocimiento, tengo un expertise en un rubro muy específico y ahí me meto. Entonces, no se asusten cuando vean una Expo Alimentaria gigantesca, una Perumín también, que es impresionante, la Feria Perumín. No se asusten, ahí pueden encajar. Es cuestión de que conozcan. Se conozcan primero ustedes, lo que les decía el autodiagnóstico, qué es lo que yo hago bien, en qué puedo destacar internacionalmente y después conocer su sector. Pero sí es importante esto, y se lo recalco nuevamente, conocer, investigar antes de mandarse. Ya otros ejemplos que les estoy poniendo acá, Perú Moda, que si bien es una feria más pequeña, pero también es importante y es muy, muy atractivo, muy atractiva la feria, ¿ya? Los diseños peruanos, de hecho, han mejorado muchísimo. Y otro sector también que ha cobrado mucha relevancia y con la pandemia se ha multiplicado es el de la exportación de servicios. Y tenemos una feria estupenda, que es el Perú Service Summit, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento que Perú es exportador de software, no solamente de software. Exportamos un montón de servicios que ustedes no se imaginan. Entonces, si ustedes brindan servicios, también esta es la feria a la que deben ir. Las 4 ferias son en Perú. No hay una gran inversión para ir ahí. Es cuestión de organizarse, investigar. Pero nuevamente, aún siendo ferias peruanas, no vayan en cero. Vayan habiendo investigado para que les saquen más provecho y conozcan, consulten con quién compiten, con quién se pueden aliar. En este caso, de que son otros peruanos, más bien en lugar de ver como competidores a otras empresas peruanas, yo siempre sugiero míralo como aliado. De repente te puedes unir a esa empresa y salir juntos
a buscar mercados internacionales, ¿no? Que toma tiempo, toma dinero, es una cuestión con paciencia. Bueno, hay otros eventos, ¿no? De hecho, ustedes en la página web de PromPerú, por ejemplo, acá yo les pongo, les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Se hicieron de todas maneras eventos, hubo una rueda de negocios virtual, el Domín Negocios, ¿no? Perú Moda Latinoamérica 2021, ¿no? Feria Index en Dubái, ¿no? Perú Moda. Entonces, hay todas estas, las encuentran ustedes en la página de PromPerú, en la página web de PromPerú. Otro aspecto que está bien desarrollado son que ya se han hecho muchos estudios y están digitalizados, están disponibles. Yo acá les estoy dejando un enlace, solo un ejemplo, ¿ya? Los planes de desarrollo de mercado, se ha hecho trabajos y son trabajos que han tomado tiempo, han costado, son inversiones que han hecho diferentes empresas, diferentes gobiernos que han pasado. Como les digo, ha habido una continuidad. Y esto se viene trabajando ya hace más de 2 décadas y se han ido actualizando. Estos son algunos ejemplos de planes de desarrollo de mercado. Entonces, son estudios muy completos en los cuales ustedes van a encontrar perfiles de producto, perfiles de mercado, perfiles de consumidores, dónde están los principales destinos para cada producto, cuáles son los principales productos que consume cada país. Entonces, es muy interesante. Nuevamente, acá les dejo solo un ejemplo, pero esto lo encuentran, los PDM famosos, ¿no? Y están disponibles. Ustedes pueden descargarlos de las páginas de PromPerú. Estos son los últimos, por ejemplo, que se han hecho. Esto lo saqué a fines del año pasado. De repente, por ahí hay algunos más que ya se han hecho. Por ejemplo, son del 2019, del 2020, 2019-2020. Así sean 2018 o antes, de todas maneras sirven, porque los gustos en las preferencias en los mercados internacionales no cambian de un año a otro, ¿ya? Se mantienen. Entonces, toda esta información es carne para ustedes, ¿ya? Y estos son los últimos planes de desarrollo de mercado que se han publicado, ya que están en la web. Acá les dejo yo un enlace nada más como ejemplo para que ustedes vean la ruta de cómo llegar a estos estudios que se han hecho y están disponibles. Entonces, no se asusten que diga 2019 y 2020 y es igualmente válido. Ya el mercado no cambia tan rápido y esa información es muy valiosa y, como les digo, es muy cara de obtener. Esos son estudios carísimos. Estas son empresas internacionales que se contratan, que han sido contratadas en su momento por Mincetur, por PromPerú, para que hagan estos estudios y los han hecho empresas que de repente tienen su sede en China, en Taiwán, en Nueva York. Son estudios que han sido encargados a empresas internacionales, muchas veces a consultores internacionales, y es información muy valiosa, ¿ya? Y como digo, así sea 2019, es igualmente válida. Otra fuente de información, las oficinas de comercio exterior, las OSEX, ¿ya? No sé si ha habido una reestructuración última. Esto fue un dato que yo también saqué el año pasado, que las OSEX, las oficinas de comercio exterior, nosotros tenemos oficinas de comercio exterior, el Perú tiene oficinas de comercio exterior en los principales países del mundo, los principales países destino de nuestras exportaciones. Hay una oficina del Mincetur, que es la oficina de comercio exterior, que son atendidas por ejecutivos, están a cargo de ejecutivos peruanos con mucha experiencia y mucho conocimiento del sector, de diferentes sectores de exportación. Entonces, también es una fuente. Pero acá sí, ojo, no es como ir a consultar a PromPerú. Para acercarte a una OSEX, para pedir el dato de la OSEX y hacerles una consulta, ahí sí tienes que ser una empresa ya constituida y con experiencia en el mercado, ¿no? Porque comprenderán ustedes, pues, que un agregado comercial en otro país no puede dedicarse a atender consultas, pequeñas consultas. Entonces, en este caso, sí, ya tienen que ser empresas más constituidas, pero es muy interesante porque algunas OSEX, algunas oficinas de comercio exterior, tienen showrooms inclusive. Y ya yo recuerdo el caso de la Oficina de Comercio Exterior de Australia, que puso un showroom y me acuerdo, si no me equivoco, hizo un convenio con Amazon. Esto fue ya hace un par de años, para distribuir productos peruanos en Australia. O sea, tener un showroom, un almacén, de tal manera que en Amazon ofrecían los productos peruanos y de inmediato y podían distribuirlos el mismo día a los clientes finales porque estaban
almacenados ahí en Australia y había sido una coordinación de la Oficina de Comercio Exterior de Australia. Eso es buenísimo. Pero yo les estoy dando solo un ejemplo y un ejemplo de hace un par de años. Esto debe haber cambiado, esto debe haber seguido evolucionando, ¿ya? Y yo les sugiero mucho, sobre todo si ya tienen la empresa constituida, si ya tienen un producto, un catálogo, una página web o están en e-marketplaces, que consulten con las oficinas de comercio exterior. Algunas de ellas, como les digo, yo les menciono el caso de Australia, te pusieron un showroom para que puedan ser conocidos sus productos en los mercados de destino. Y eso es buenísimo. ¿Qué sectores ha priorizado PromPerú? Estos son algunos ejemplos. Bueno, sectores de agronegocios, frutas, hortalizas. ¿Para qué? En este caso, estoy poniendo acá agronegocios y productos pesqueros. ¿Para qué nos sirve conocer qué sectores ha priorizado PromPerú? Porque esto significa que hay información abundante de estos productos. Esto significa que hay empresas que están viajando a ferias de estos productos. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los sectores que ha priorizado Mincetur, el gobierno, ¿no? Cada año prioriza sectores. Esto, si no me equivoco, es de 2019, pero se mantienen básicamente porque son los mismos, no varía mayormente los sectores priorizados. Entonces, acá tienen, por ejemplo, ustedes qué sectores prioriza PromPerú. ¿Y por qué los prioriza? No porque se les ocurra, sino porque tienen ventajas competitivas, porque son productos o servicios que pueden competir con éxito. Entonces, como les decía, ya hay un camino recorrido. Para llegar a definir que estos son los productos con los que competimos con éxito en el mundo, ha tenido que haber un gran recorrido, ha tenido que haber una prueba y error, digamos, de muchas empresas, de diferentes gobiernos. Y ya actualmente, en 2022, sabemos en qué productos, en qué servicios podemos competir mejor. Entonces, nuevamente, conozcan cuáles son los sectores priorizados en Perú. De repente ustedes tienen ganas, tienen un capital o quieren meterse en un producto y no saben en cuál. Yo les sugiero, conozcan cuáles son los sectores que han priorizado las empresas a cargo de nuestro comercio exterior y ahí pueden ustedes encontrar oportunidades. Otros sectores han sido priorizados son los de manufacturas diversas, que también es muy dinámico. De hecho, en dos de estos es que yo he trabajado, por los que he viajado bastante. Uno es el de autopartes, que está acá, y otro el de materiales de construcción. Cuando trabajé en Bainsa, lo que vendíamos era materiales de construcción, y de hecho fuimos a diversas ferias también de la mano de PromPerú. Y cuando trabajamos en autopartes, también en materia Sedna, también, ¿no? Entonces, justo fueron dos sectores priorizados. Y esto de los sectores priorizados, nuevamente les digo, no es casualidad. Es por una razón muy objetiva, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué autopartes se priorizó? Porque somos competitivos en diversos productos de autopartes. De hecho, tenemos varias empresas que exportan a diferentes países del mundo. Con orgullo les digo, Batería Sedna, donde inicié las exportaciones, es una de ellas. Ya Perú es productor de plomo, ¿no? Y es muy eficiente Batería Sedna, es muy sólida en Perú. Entonces, esa solidez, ese liderazgo nos permitió en su momento salir a competir con éxito y abrir mercados afuera. Pero lo mismo les puedo decir de la empresa Frenosa, de la empresa, se me ha ido ahorita el nombre, pero hay más empresas de empresas de llantas también, de empaquetaduras, ¿no? Que han competido con éxito. Luego están los proveedores para la minería, los equipamientos para la industria alimentaria, línea eléctrica, envases, embalajes. Entonces, hay una serie de productos de manufacturas diversas. Luego están la industria de vestimenta y decoración, ¿no? Que esto también hay una gran industria y de hecho hay mucha competencia. Y ahí vamos a ver, no sé si más adelante lo tengo en la presentación, pero se los puedo mencionar de una vez. Acá lo que nos falta principalmente es diseño, ¿no? Para competir en estos artículos de regalo, en la ropa, en las joyas, en los zapatos, en las carteras. Tenemos muy buenos artesanos
podemos hacerlo muy bien, pero nos ha faltado siempre el diseño. Y es un pendiente que tenemos. Inclusive, en algunos años se ha hecho el esfuerzo, PromPerú, Mincetur han hecho el esfuerzo, ADEX también, de traer diseñadores para capacitar a nuestros artesanos, porque ahí la clave es diseño, la clave es crear marca, ¿no? Y eso también se los voy a mencionar después en otra parte de la presentación. Después están los servicios, también les estoy poniendo solo algunos ejemplos, ¿no? Estos son los servicios que les decía, los call centers famosos, estamos exportador de call center, ¿no? O sea, no exportadores, sino desde Perú brindamos servicio de call center, centros de contacto, ¿no? Franquicias, tecnología, lo que les decía, tecnología digital, tanto en software como animaciones, marketing digital, servicio de diseño gráfico, servicio de editorial e imprenta, ingeniería y servicios de la minería, logística, arquitectura. Miren ustedes qué interesante cómo se exporta arquitectura. Es que arquitectos peruanos o estudios de arquitectos peruanos hacen proyectos para otros países. Entonces, de repente, me está escuchando un arquitecto, un ingeniero, puede exportar sus servicios y hay una legislación para que lo haga de la manera correcta y aproveche las ventajas que tiene. Entonces, yo le sugiero a los profesionales también que deseen exportar sus servicios, que pueden acercarse también al Comité de Exportación de Servicios, ir a la feria Perú Service Summit, ¿no? Que se da todos los años, no faltar ahí, ver qué servicios están exportando. De repente, oye, de repente yo también puedo exportar mis servicios, ¿no? De repente no me he dado cuenta y esto que vendo también en Perú, puedo venderlo mejor en Chile, en Ecuador, para comenzar, de repente en países vecinos, Colombia, pero de repente también puedo irme más lejos. Entonces, es importante, ténganlo mapeado. También los profesionales podemos exportar nuestro conocimiento, nuestro servicio, podemos brindar servicios a empresas de otros países. Luego están, bueno, estos son ya sectores de ADEX. Yo, como yo les decía, en ADEX son los socios de ADEX los que deciden qué sectores, por eso son menos sectores y son más precisos, ¿ya? Pero ahí sí, por ejemplo, hay un comité de piscos, de vinos, de productos naturales, de flores, de colorantes, café, cacao. Por ejemplo, café, cacao es muy interesante porque en la expoalimentaria se une ADEX, se une Mincetur, se une Sierra y Selva Exportadora y montan unos pabellones de verdad hermosos de exhibición y que son muy demandados para ver. Viene gente de todo el mundo al expalimentario, ojalá este año se vuelva a dar, y a visitar estos pabellones. Y de verdad que la experiencia es muy rica. Entonces, es otra forma de tener información, ¿no? Otras que han sido priorizadas por ADEX son las industrias extractivas, los servicios al comercio exterior y las manufacturas. ¿Qué consideraciones se debe tener para la internacionalización? Y acá un poco cambiando el título de la presentación, ¿no? Porque el título era consideraciones para la exportación, pero yo, como les dije, estoy ampliando y estoy poniendo consideraciones para la internacionalización. Primero, ¿qué vender internacionalmente? ¿Qué vender? Va a depender de la capacidad que tenga tanto yo como la empresa a la que represento, de entender mercados, conocer sus características, conocer sus reglas, ¿no? Va a depender de la creatividad, de qué veo yo en los mercados internacionales y qué considero que puedo ofrecer. Va a depender de los recursos disponibles, porque intentar vender en un mercado tiene un precio, tiene un costo, ¿no? No solamente viajar, el hecho de esperar, te toma un tiempo. Entonces, ¿de qué voy a vivir ese tiempo que todavía voy a seguir intentando entrar en los mercados internacionales? Entonces, los recursos disponibles es otra cosa que hay que tener en cuenta. Va a depender de la preparación, qué tanto conocimiento tengo, ¿no? Si hablo idiomas, ¿no? Por lo menos el inglés, si es que intento vender a Estados Unidos o a un país europeo, por lo menos debería hablar inglés o a un país asiático, ¿no? En China, en Japón, con inglés me puedo defender, pero si no hablamos el idioma, ahí sí está bastante complicado. Entonces, la preparación va no solamente el conocimiento de las operaciones de comercio exterior, sino el conocimiento del mercado y hasta el conocimiento de la cultura y del idioma, ¿no? Todo eso es parte de la preparación. Y algo importante acá que les pongo es que más que un producto, las empresas muchas veces internacionalizan un modelo de negocio
o su capacidad para gestionar, innovar, organizar, etcétera. Y eso es interesante, ¿ya? Porque ningún producto descubre la pólvora. O sea, si ustedes ven los productos que se internacionalizan, no son mayormente novedades. No es que yo tenga que descubrir el gran producto, la gran novedad. No, lo que se internacionaliza es un modelo de gestión. Es la capacidad que tenemos para gestionar, innovar, organizarnos, ¿no? Y hacerlo bien. Eso es lo que se internacionaliza, más que un producto. Entonces, más que descubrir el producto estrella, de repente lo que deben procurar hacer es tener un buen plan de internacionalización. ¿Cuándo empezar la internacionalización? Y esto también es importante. ¿En qué momento se debe empezar? Cuando se tenga un producto o servicio con la capacidad competitiva suficiente para enfrentar el mercado internacional. Cuando se evalúe positivamente la capacidad competitiva por cuenta propia o a través de entidades de apoyo. De hecho, PromPerú les puede hacer un test exportador para ver qué tan preparados están ustedes para exportar. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante no pretender salir al exterior en tiempos de crisis del mercado local. Es exactamente lo contrario. Porque muchas veces dicen, oye, me va mal en Perú, voy a intentar exportar. No, pésimo, ¿no? Porque si te va mal en Perú, te va a ir peor en el exterior. Ya tienes que ser bueno en Perú para intentar buscar los mercados internacionales. En el exterior se compite con el mundo. Entonces, si no puedes competir en Perú, menos vas a poder hacerlo en el exterior. Entonces, es importante eso, ténganlo muy en cuenta. Ya tienes que ser muy bueno, un experto en tu producto o servicio para pretender pues, competir en el mundo o internacionalmente con ese producto o servicio, ¿no? Y acá les pongo cuál es el proceso tradicional para internacionalizar un producto. Primero se vende localmente, ¿no? Luego se hace una exportación pasiva u ocasional. Exportación pasiva quiere decir que tú no intentas exportar, pero alguien viene y te compra tu producto y se lo lleva al exterior. Ahí estás exportando de forma pasiva, porque tú no hiciste nada, pero sin querer exportaste, porque te compraron y se lo llevaron. Cuando te das cuenta de eso, dices, oye, entonces, si me han comprado y yo no hice nada, entonces voy a exportar activamente. Entonces pasas a la siguiente etapa de exportación activa. Quiere decir que ya estás intentando exportar, pero todavía lo haces eventualmente, todavía no eres consolidado. Una exportación activa quiere decir que por ahí te salió una venta en este país, en el país A, otra venta en el país B, pero todavía no hay una continuidad. La continuidad es difícil. Que te resulte una exportación puede ser hasta sencillo, ¿no? Puede ser un golpe de suerte, puede ser que encontraste una oportunidad, pero lo interesante, lo de verdad importante es el siguiente paso. Es la exportación consolidada. Cuando ya desarrollas un país, ya entras a un país con todo y siempre te compran. Ahí recién es que puedes decir que tienes éxito. Cuando te compran con continuidad, cuando desarrollas un mercado afuera. ¿Ya? Entonces, esa parte de acá, la exportación consolidada, es la que recién yo podría decir que, oye, soy un exportador. Y por ejemplo, porque ya siempre vendo, siempre me compran. Si te va muy bien en la exportación consolidada, ya el siguiente paso sería poner una filial de venta y el siguiente caso una filial de producción en el extranjero. No, pero esto de hecho es un mundo, hay un curso completo para ver estos pasos, pero de todas maneras yo quería mostrárselo el proceso tradicional, ¿no? ¿Cuál es el proceso tradicional que siguen las grandes empresas o las empresas medianas y pequeñas también a veces? Otras formas alternativas de negocios internacionales. La que hemos estado hablando es la exportación. Yo he hecho algunos grupos acá, ¿no? La primera, formas de exportación. Puede ser exportación directa, cuando nosotros mismos exportamos nuestros productos. Puede ser consorciada, ¿no? Me uno a un consorcio de exportación y le doy mis productos o se los facturo en Perú y ellos, el consorcio lo exporta o exporta a través de un consorcio. De hecho, gano un poco menos, pero logro exportar a través de un consorcio. Y la otra es la indirecta. Cuando es otra persona o otra empresa la que exporta mis productos. Esa es una exportación indirecta y, de hecho, ahí comparto la utilidad con la otra empresa, pero también es otra manera de exportar. Entonces, estas son las formas básicas que son las de exportación. Otras formas alternativas son las formas contractuales. Yo les he puesto acá
algunas también, hay varias más. El piggyback es una forma muy interesante, muy poco usada, y de repente por desconocimiento, que es una forma como de consignación, ¿no? Que tú coordinas con un proveedor, con un cliente en destino, y mandas mercadería a su almacén y la tienes ahí, pero él todavía no te la paga. La tiene en su almacén y te la comienza a pagar a medida que la va vendiendo. Entonces, no arriesga el cliente en el destino final, que es lo más difícil de encontrar, es un cliente dispuesto a arriesgarse por ti, ¿no? A comprarte y a invertir en tus productos. Entonces, el piggyback es una forma muy interesante, es una modalidad, ¿no? Otras son las licencias, cuando tenemos el permiso para usar una marca. Otra modalidad, todas estas son contractuales. Otra modalidad contractual son las licitaciones internacionales, que es cuando participamos en un concurso, un proyecto, una construcción. Nosotros tenemos grandes empresas que participan en estas licitaciones, por ejemplo, COSAPI, Graña y Montero, me parece que ha cambiado de nombre. Los proyectos llave en mano son también, es una forma de exportación de servicios inclusive, ¿no? Porque nos contratan para desarrollar todo un proyecto en el exterior, toda una construcción de una planta, de un centro comercial, de un asentamiento minero, etc. Otra modalidad contractual son las franquicias, ¿no? Que es muy activa, muy conocida, ¿no? De hecho, hemos desarrollado muchas franquicias también nosotros en el rubro gastronómico, y también es una modalidad bastante interesante y contractual, ¿no? Luego están las modalidades de inversión extranjera directa, estas sí son para grandes empresas, ¿no? Pero de todas maneras yo se las he puesto acá para que ustedes un poco también tengan conocimiento de todas las modalidades que existen. ¿Cuáles son las modalidades de inversión extranjera directa? He puesto acá cuatro. La alianza estratégica, cuando te unes con una empresa en el exterior, hacen una alianza, un contrato y atienden un mercado, ¿no? Es una alianza con un fin específico, ¿no? Para atender un mercado específico. Cuando pone una empresa que pone una filial de venta o producción en el extranjero, como le digo, es una empresa grande que tiene la posibilidad y ha encontrado la oportunidad de invertir, ¿no? Luego viene joint venture. Joint venture es cuando creas una nueva empresa, ¿ya? Cuando creas una nueva entidad, a diferencia de la alianza estratégica que se une para un proyecto, el joint venture no. El joint venture es que te unes, creas una nueva razón social y creas toda una nueva constitución para atender un mercado. Y luego, cuando abres una subsidiaria de propiedad total. Por ejemplo, ¿qué empresas peruanas hacen esto, este tipo de acciones internacionales grandes, de gran dimensión? Una es AGE, por ejemplo, AGE de repente es la empresa peruana, AGE Group. El grupo AGE es la empresa peruana que más filiales de producción tiene en el extranjero, ¿no? Otra empresa que hace eso es el grupo Gloria, ¿no? El grupo Gloria también es una empresa muy grande, con mucha capacidad financiera. Entonces, empezó exportando, ¿no? Pero ya exporta a un montón de países, exporta al África, inclusive mucho, en Latinoamérica. Entonces, hay como lo que vende es leche, y leche es un producto difícil de exportar. De hecho, lo que exporta son sus tarritos, el tarrito chico, más que nada, ¿no? Que no se vende en Perú, pero en países africanos lo consumen mucho porque no tienen luz, entonces usan el tarrito durante el día, ¿no? Es una oportunidad que encontraron muy interesante. Pero a lo que iba es que como la leche es un producto que tú no lo puedes exportar fácilmente porque cada país ya tiene un líder de leche, no es ninguna novedad, entonces lo que hace Gloria sale de compras, ¿no? Y ha hecho inversión extranjera directa invirtiendo, comprando marcas. En algunos casos ha comprado marcas y en otros casos ha comprado empresas completas, ¿no? Entonces, esas son formas de inversión extranjera directa. Y otra también, las subsidiarias de propiedad totales, por ejemplo, es lo que hace el grupo AGE. AGE empieza desde cero, desde que compra un terreno y construye una planta o de repente una planta en desuso y hace toda la subsidiaria de propiedad total en el exterior. Eso también son grandes volúmenes de inversión, pero quería de todas maneras dejárselos. Y tenemos también negocios internacionales que son de importación, ¿ya? No los pierdan de vista.
¿ya? Porque siempre se piensa en exportar, 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 pero a veces los negocios internacionales pueden ser de regreso. Si yo soy tan bueno en un rubro, si soy tan bueno en un producto, en un servicio, entonces, ¿por qué no representar a otras marcas en Perú, ¿no? De esos productos o servicios, ¿no? Y o abrir mercados en otras regiones que no diferentes a Lima, o por qué no representar a marcas en Perú de ese rubro que yo conozco también. A veces no tenemos en cuenta eso, pero si queremos emprender, el emprendimiento puede estar por ahí también. Finalmente, otras formas que se han potenciado mucho con la pandemia son las formas digitales, ¿no? El e-commerce, ¿no? Es una forma, y acá no lo he puesto, pero en e-commerce, cuando hablamos de e-commerce, puede ser de forma directa, pero es complicado también hacerlo de forma directa que nosotros querramos vender a través de nuestra página web, porque es muy raro que visiten esa página web, que entren, que circulen por nuestra página web. Lo que se hace normalmente es ingresar a e-marketplaces, ¿no? Que nuestro producto sea exhibido en un e-marketplace. ¿Cuáles son los más conocidos? Bueno, los más conocidos es Amazon, Alibaba, pero hay otros más, hay varios más, hay otros e-marketplaces latinoamericanos, peruanos. Entonces, deben ustedes evaluar los diferentes e-marketplaces, preguntar cuáles son sus condiciones de pago. De hecho, Amazon es uno de los que cobra mayor comisión por vender los productos, pero oye, que tu producto esté exhibido en Amazon, va a tener una gran oportunidad de ser visto y de ser comercializado. Entonces, estas son las opciones que tenemos, ¿no? En e-commerce, y el e-commerce yo lo dividiría en dos. El e-commerce a través de nuestra propia página web, que lo recomiendo solo si son empresas muy grandes y ahí que tienen una buena capacidad de gestión de un marketplace en su propia página web, o si no, ingresar a otros e-marketplaces como Linio, por ejemplo, u otros. Hay muchísimos e-marketplaces a los que ustedes pueden entrar y formar parte, ¿no? Entonces, cuestión de averiguar, de hacer su tarea, en qué tipo de e-marketplace se puede vender mejor mi producto, ¿no? Con las características que tiene. Pueden desarrollar sus propias aplicaciones y a través de las redes sociales. Pero las redes sociales, por lo general, ahí mismo no se realizan las transacciones. O sea, en una página de Facebook, de Instagram, no es que se realizan las transacciones, sino que ahí lo que están son los landing page, ¿no? El aviso, el call to action, que se le llama, ¿no? La llamada a la acción está en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que entren, pero se dirijan a nuestra página web o se dirijan al e-marketplace donde está nuestro producto, ¿ya? Y todo esto está bastante desarrollado. Ya hay diferentes, yo les recomiendo a ustedes que visiten estos e-marketplaces y pregunten. Siempre hay una página, un enlace en los e-marketplaces para hacer consultas y pueden ustedes preguntar, ¿no? Pero ahí también la sugerencia es no vayan solos, no empiecen desde cero. Ya Facebook, Instagram y todas estas páginas tienen una gran experiencia en todos los productos. Entonces, inclusive, si ustedes consultan en Facebook y ustedes piden que les sugiera a Facebook cómo vender su producto, Facebook les va a sacar perfiles completos de sus productos con un montón de, inclusive, de clientes potenciales personalizados. Y eso lo vamos a hablar en un momento. Y finalmente está la exportación pasiva o de servicios. También se considera un negocio internacional, ¿no? Los hoteles y restaurantes que atienden a turistas, los servicios profesionales que les comenté, la consultoría, ¿no? A ver, vamos a seguir. Luego, ¿cuáles son las herramientas de facilitación que se han desarrollado? Hay varias, ¿ya? Yo estoy sacando solo algunas de las herramientas. De hecho, las que más han permanecido en el tiempo, ya tienen varios años y son muy, muy convenientes para los pequeños empresarios, para las pymes, inclusive para personas naturales que quieren exportar. La primera es Exporta Fácil. No me voy a detener a describirles mucho esto. Solo les puedo decir que son, cuando quieres exportar mercaderías hasta $7.500 y que no supere los 30 kilos, puedes hacerlo a través de Exporta Fácil de manera muy sencilla, ¿no? Acá, bueno, hay algunas consideraciones para la exportación de Exporta Fácil, ¿no?
que ustedes ya las pueden revisar después en la presentación. ¿Qué beneficios tiene hacer nuestra exportación a través de Exportafácil? Principalmente el ahorro, ¿no? Vamos a usar un servicio que da SERPOS y que no requiere agenciamiento de aduanas. Ya la aduana va a pasar por ahí, ¿no? La declaración Exportafácil, DEF, puede ser llenada desde cualquier computador. Es muy fácil de hacer, ¿no? Es ágil, se puede exportar desde cualquier punto del país donde exista una oficina de SERPOS. Esa es la ventaja, que al ser un servicio ofrecido por SERPOS está en todo el país y pueden ustedes desde cualquier punto del país usar Exporta Fácil y exportar hasta por un valor de $7.500 o 30 kilos, acogiéndose a este beneficio, ¿no? Y tiene un derecho del drawback y otros beneficios, otros reintegros tributarios también, ¿no? Por ser Exporta Fácil, también se puede acceder a través de Exporta Fácil a esto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para usar Exporta Fácil? Esto se los dejo para que lo tengan acá en esta presentación. Bueno, es a través de SUNAT, ¿no? A través de la página web de SUNAT. Y acá están los pasos que ustedes pueden seguir y acá también les estoy dejando la guía de PromPerú para usar el servicio de Exporta Fácil. Otra ventaja que se ha desarrollado también en el tiempo, hace algunos años se desarrolló esto del BUCE, que es algo buenísimo, la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Es un mecanismo para realizar por medios electrónicos los trámites que se requieren, ¿no? Permisos, certificaciones, licencias exigidas para el ingreso, tránsito o salida de mercaderías, ¿no? El objetivo de la ventanilla única de comercio exterior es prescindir de la documentación física, ¿no? Y que a futuro se manejen solo documentos electrónicos. De repente esto se adelantó a su tiempo, porque esto salió algunos años antes de la pandemia, pero ha sido buenísimo tenerlo para tiempos de pandemia. La ventanilla única de comercio exterior. Esto es otro gran trabajo que han realizado las entidades a cargo del comercio exterior en Perú, ¿no? Los componentes del BUCE, bueno, son las mercancías restringidas, el origen y el componente portuario, ¿no? Acá les estoy dejando el enlace con la normatividad de la BUCE, de la ventanilla única de comercio exterior. Acá también les voy a dejar, me he permitido copiar el enlace de materiales que ha desarrollado PromPerú en el tiempo, ¿ya? Y de verdad que los han ido perfeccionando y me parecen buenísimos. Esta es una guía para exportar paso a paso. Ahí tienen ustedes el enlace. Simplemente yo he entrado a la página de PromPerú y lo he descargado de ahí. Y todos pueden acceder de manera gratuita. Y acá les muestro qué es lo que tiene este enlace, ¿no? Esta guía básica para exportar. Desde la formalización de la empresa, el paso uno dice formalizar tu empresa, ¿no? Es lo primero que te pide PromPerú. Y de hecho, ustedes para acercarse a las instituciones siempre deben acercarse como una empresa formal, ¿no? Se va a ver mucho mejor. De hecho, van a ser no mejor atendidos, sino con más celeridad de repente si ustedes se presentan formalmente constituidos como una empresa a que se presenten solo como persona natural DNI. No se ve muy serio, ¿no? Entonces, el segundo paso, hacer un estudio de mercado. El tercero, contar con un perfil del producto. El cuarto paso, hacer la promoción del producto. El quinto paso, hacer contactos comerciales. Sexto paso, trámites de aduana. Séptimo, embarque al exterior. Entonces, acá es una de las formas que hay. De hecho, hay muchas modalidades. Esta es una forma en la que tienes la guía de PromPerú. Entonces, lo importante que es contar con una institución que te puede brindar todo ese soporte, ¿no? Todo ese paso a paso, que lo único que les piden es que estén, bueno, formalmente constituidos, que tengan una oferta exportable de productos o servicios, que sea competitiva internacionalmente. Y con esas dos cosas, con una empresa formalmente constituida y con un producto o servicio que sea potencialmente exitoso en el exterior, yo creo que ustedes pueden acercarse a PromPerú y contar con estas guías tan, tan estupendas que se les puede brindar, ¿no? Otra es la ruta exportadora. La ruta exportadora también es un trabajo muy bueno que se ha hecho en los últimos años, que tiene una serie de pasos. Acá se los voy a desagregar. Y están organizados. Ustedes ven acá diferentes colores de acuerdo a si son empresas que recién empiezan o si son empresas ya constituidas formalmente o ya empresas grandes con experiencia. Entonces, acá se los voy a poner desagregado, ¿no? Los primeros pasos de la empresa, de la ruta exportadora, es las actividades dirigidas al público en general, que justamente en la que estamos ahora
es una de estas actividades, ¿no? Dirigidas al público en general, que son la asesoría, el aula virtual, la capacitación, vía CISEX. CISEX es la página donde está toda esta información de capacitación de PROM Perú. Y los seminarios a nivel nacional, que se hacen a nivel nacional ahora, antes se hacían viajando, bueno, ahora, gracias a la virtualidad, los hacemos para todo el país, ¿no? Directamente. Entonces, estas son las actividades dirigidas al público en general. Luego tienen ustedes actividades dirigidas a empresas exportadoras. Y lo interesante acá es que les pueden hacer un test del exportador. Entonces, PromPerú, si ustedes tienen una empresa formalmente constituida y un producto o servicio, les puede hacer un diagnóstico y orientación de la ruta exportadora, ¿no? Les puede hacer un test, los evalúan y les dicen ustedes en qué etapa están y cuáles son los próximos pasos que deberían seguir. Luego tienen el módulo I-Plan, que es la introducción al plan de negocios. El primer paso para la calidad, las 5 S, que le llaman de la calidad, les ayudan a desarrollar su imagen corporativa, los ayudan a desarrollar su sitio web. Entonces, los orientan más que nada en todos estos pasos, ¿no? Que ustedes deben hacerlos como empresa, pero PromPerú les brinda la orientación con toda la experiencia que tienen. Entonces, estas son actividades, ya las primeras actividades cuando ya son empresas exportadoras. El siguiente paso de la ruta exportadora es cuando ya son actividades sectoriales y especializadas con empresas exportadoras. Entonces, acá sí ya hay una serie de actividades que se hacen con las empresas que van desde ayudarles a desarrollar su catálogo hasta participar en ferias de manera conjunta, en misiones comerciales, en ruedas de negocios, participar a veces PromPerú, ADES, MINCETUR, invitan compradores y pueden ustedes, a través de estas actividades sectoriales, por eso siempre les digo que se acerquen a su sector, poner en vitrina sus productos, que sean parte de los productos que van a ver estos compradores que vienen, o acá es donde ya se coordina qué empresas van a ser las que van a intervenir en los pabellones de PromPerú. En MINCETUR, ADEX, en las ferias internacionales que van a haber o en las ferias que se hacen también en Perú. Entonces, acá en estas se hacen un montón de actividades que yo les quiero revisar esta parte. ¿Ya? Luego tenemos actividades de promoción comercial en mercados de destino con empresas exportadoras. Estas ya son actividades más avanzadas que se hacen con empresas que ya exportan, ¿no? Que se hacen pruebas de venta, que le llaman Promex, ¿no? Se participa en ferias internacionales, se hace exhibiciones tipo Perú Trade Now, ¿no? Que es una exhibición de productos y servicios peruanos, en donde se ponen pabellones y son muy bonitos, muy, muy llamativos y generan mucha atención, pero ya es para empresas exportadoras con experiencia, ¿no? Entonces, es muy bueno. Yo, de hecho, cuando he trabajado en diferentes empresas he aprovechado estos servicios de PromPerú y les puedo decir que me ha ayudado muchísimo, ¿ya? Entonces, véanlos, analícenlos, pidan información, son muy buenos, se ahorran mucho tiempo y dinero, valgan verdades, participando de manera conjunta en estas actividades, ¿ya? En misiones comerciales, ferias que pueden participar ustedes. Luego, ¿cuáles son las tendencias actuales en el mercado internacional? Acá podemos hablar mucho de las tendencias, pero todas yo creo que confluyen en lo digital, en lo virtual. Y esto antes de la pandemia ya inclusive lo decíamos, ya en el 2019 o a principios de 2020, cuando todavía no había la pandemia, ya decíamos siempre al capacitar, al guiar a empresas que tenían que hacer su transformación digital. Pero la transformación digital, ¿en qué consiste? Y acá muy rápidamente les quiero dar un concepto para que lo tengan claro. Todas las empresas, sobre todo las medianas, las grandes, tienen dos procesos. El proceso de su proceso de explotación y proceso de exploración. Por ahí creo que lo entienden mejor. ¿A qué le llamo explotación y exploración? Explotación es lo que estás haciendo, lo que vendes, tienes que seguir haciéndolo y haciéndolo cada vez mejor. Vender tus productos y servicios cada vez mejor. Pero a la vez, y dado cómo está avanzando el mundo, tienes que estar metido también en un proceso de exploración, de innovación constante, en un proceso, y a eso también le llamamos transformación digital. Ese proceso de exploración
en el cual deben estar todas las empresas, desde las más gigantescas. El Banco de Crédito, por ejemplo, es una empresa más grande que tenemos en Perú, es una empresa que está innovando constantemente y está explorando y tiene estos círculos, ellos le llaman, tiene tribus, ¿no? Tienen sus tribus a través de las cuales están buscando en qué innovar. Entonces, transformación digital no es otra cosa que buscar explorar qué nuevas cosas hacer y utilizando justamente los avances en la virtualidad, en lo digital, ¿no? Acá yo les he puesto algunos relacionados con los negocios internacionales y principalmente con el e-commerce, ¿ya? El e-commerce es lo que se ha potenciado mucho para la exportación y no solamente para los negocios internacionales, y no solo el hecho de vender a través de la página web, sino toda la experiencia de usuario, ¿no? Toda la experiencia digital. Entonces, acá les he puesto algunas de las interacciones, de las principales tendencias, ¿no? Mejoran la experiencia del usuario, el UX. Entonces, la mejora de sus páginas web, así ustedes no tengan un e-marketplace, de todas maneras deben tener un sitio web atractivo, ¿no? Lo que les decía, en las redes sociales, a través de landing page, jalan a las personas, pero las llevan a su página web y en su página web debe haber una experiencia de usuario impecable, ¿no? En la cual muestre, la página web de ustedes debe ser por lo menos un catálogo muy buen puesto de sus productos y servicios. Y eso sí deben tenerlo, así no vendan por internet. Toda empresa, toda persona que intente vender un producto o servicio en el exterior debe tener una página web muy bien puesta y con una excelente experiencia de usuario. Otra tendencia es la realidad aumentada, realidad virtual. El predominio de las aplicaciones móviles, ¿no? La búsqueda avanzada de productos y la búsqueda por voz. Las decisiones basadas en datos, ¿no? Bueno, en esto podríamos hablar muchísimo del machine learning, la inteligencia artificial. De hecho, es lo que va a predominar, ¿no? Todo se está basando en datos y en base a esos datos es que se toman las decisiones. En el punto 6 he puesto masificación personalizada. Y esa es una frase que usé hace un momento cuando les estaba hablando. Y es en la que me voy a detener un poquito porque me parece bien interesante. Antes se decía nicho de mercado, ¿no? Cuando atendías a un grupo muy reducido de productos, de consumidores, perdón. Pero ahora la tecnología, la virtualidad, a lo que nos ha llevado es a masificar nuestros productos ya pueden ser vistos por todo el mundo, ya a través de las redes sociales, a través de los e-marketplaces, pero a la vez de masificar, la tecnología nos está permitiendo personalizar, ya a través de los chatbots famosos, a través de los sensores, captan nuestras reacciones, captan nuestras respuestas, nuestras búsquedas en internet, nuestras interacciones en redes sociales están siendo registrados por software de marketing automation, ¿no? Y ya pueden, por más que sea masificado, al mismo tiempo es personalizado. Entonces, miren ustedes qué momento tan interesante que estamos viviendo en el comercio mundial, en el cual la masificación y la personalización están de la mano, ¿ya? Mi producto puede ser masivo, puedo llevarlo a todo el mundo, pero a la vez puedo personalizar, porque a eso me está ayudando la inteligencia artificial, ¿no? El machine learning, que es el registro de toda la información en softwares de marketing automation que te permite hacer analítica predictiva, ¿no? Y eso es lo que te lleva después a la inteligencia artificial. Entonces, todo esto son tendencias en los negocios internacionales también. Y la masificación personalizada me pareció buenísima. ¿Qué pueden hacer ustedes al respecto por mientras, ¿no? Porque estoy hablando de repente de algo de mucha tecnología o de más inversión. Lo que sí pueden hacer por mientras es tener una página web impecable. Y eso no requiere una gran inversión. Requiere de repente que enfoquen bien qué es lo que quieren vender, que sean de verdad expertos en su producto o servicio y que por lo menos su página web sea un buen catálogo de sus productos y servicios y de su empresa, que muestre a su empresa, ¿no? Y acuérdense ustedes que deben mostrarse como una empresa formalmente constituida con un catálogo impecable de productos y servicios. Para eso no requieren una gran inversión. Para eso requieren enfocar bien su esfuerzo. Y con eso ya pueden entrar ustedes en todo este gran avance que está viendo, ¿no? Luego están los anuncios basados en el interés, bueno, las búsquedas por voz, lo que les decía, ¿no?
Búsqueda online, compra offline. Esto es bien interesante. Si bien las búsquedas se están haciendo en la red online, la compra muchas veces se concreta presencialmente. Entonces, hay una combinación de online y offline. Y eso es muy interesante porque ahí entra el tema de la logística de última milla, que es la logística de entrega del producto final, ¿no? Y eso es lo que ha potenciado a estas empresas de logísticas que vemos circulando por la ciudad últimamente, ¿no? Entonces, eso también es una tendencia muy interesante. Bueno, las criptomonedas también, la búsqueda a través de imágenes, lo que les decía, ¿no? La optimización logística de última milla, el uso de los chatbots, la interacción con redes sociales. Las tiendas físicas aún sobreviven, ¿ya? Pero va a haber mucha realidad aumentada en las tiendas físicas. O sea, voy a ir a la tienda, igual me voy a ver en el espejo, pero también va a haber temas de realidad aumentada ahí, de virtualidad física, ¿no? Virtualidad presencial, podemos llamarla de alguna manera, ¿no? El B2B y el B2C se van a seguir potenciando, los negocios entre empresas y negocios entre empresas y consumidores, y se va a usar cada vez menos el navegador. ¿Por qué dicen esto que se va a usar cada vez menos el navegador? Porque ya, como con esta masificación personalizada, ya se va a detectar qué es lo que quiere cada usuario. Entonces, cada usuario, cuando entre a Internet, cada vez más ya va a encontrar lo que Internet sabe que está buscando, lo que está registrado en su historial de búsquedas. Entonces, eso está haciendo que se use cada vez menos el navegador en sí, ¿no? Entonces, pero es algo progresivo. Poco a poco se va a venir dando. Vamos a terminar con algunos factores claves de éxito para resumir también un poco la presentación. Lo que les he venido diciendo, ¿no? Sean unos expertos en su producto o servicio. Si pretenden salir a vender al exterior, si pretenden competir con el mundo, van a competir con los mejores del mundo. Eso es la verdad. Entonces, tienen que ser expertos. No pueden salir a competir al mundo con conocimientos intermedios o a media caña, ¿no? Tienen que salir como expertos. Entonces, tienen que conocer a fondo la cadena de valor del producto o servicio que venden. Y otra razón para eso, para optimizarla. Si tú conoces a fondo la cadena de valor, quiere decir todos los eslabones de la cadena para que pasa tu producto o servicio para llegar al consumidor final, entonces puedes optimizarla. Puedes reducir su costo, mejorar su eficiencia, etcétera, ¿no? Punto 2, buscar aliados públicos o privados en tu sector u otros complementarios. Yo les he venido mencionando a ADEX, Mincetur, PromPerú, pero hay otros. Busquen al gremio que agrupa a las empresas de su sector. Como les digo, hay mucho camino recorrido. No empiecen de cero. Ese sería un grave error, empezar de cero. No. Hay mucha información que ya existe. Ya hay mucho camino recorrido y hay mucha gente con buena voluntad. No mucha gente, pero sí hay gente con buena voluntad, instituciones con buena voluntad para compartir esos conocimientos con ustedes. Entonces, no están solos. Busquen a su gremio, busquen a las instituciones a cargo. Visiten los mercados, aunque sea online. La tercera, perdón. Evaluar alternativas para el ingreso al mercado. Acuérdense que la exportación, como les he dicho, es una alternativa. Hay varias más. Evalúen, virtuales y presenciales, ¿no? Visiten los mercados. Aunque la venta sea online, de todas maneras visiten los mercados. Vayan, sientan al consumidor, conozcan a sus competidores. Y como les decía, la mejor forma son las ferias. Incluso pueden comenzar con las ferias internacionales en Perú, que les he mencionado algunas, ¿ya? Pero tienen que visitar los mercados y tienen que visitar las ferias. La feria es un evento donde se puede sacar muchísima información. 5, analizar diferentes mercados alternativos. No se queden con el mercado de moda. Siempre queremos vender a Estados Unidos, ¿no? Y de repente no es lo más indicado para nuestro producto. A veces lo más recomendable, dependiendo del producto, puede ser empezar por mercados vecinos, empezar por mercados que tengan mucho parecido al nuestro, a los consumidores que se parezcan mucho o que estén en una etapa de desarrollo diferente al nuestro, que recién esté empezando a consumirse el producto o servicio que vendemos. Entonces, hay que tener varios mercados alternativos, no cerrarnos en uno, ¿no? Enviar muestras, hacer pruebas piloto. Una cosa es lo que yo creo, cómo va a reaccionar el mercado, y otra cosa es de verdad cómo reacciona.
Entonces, es muy recomendable enviar muestras, hacer pruebas piloto. Si ya tengo un contacto fuera, le envío una muestra. Oye, exhibe mi producto en tu tienda, comenta mi servicio o prueba mi servicio con algunos consumidores. A ver qué te dicen, a ver cuál es el feedback, a ver en qué puedo mejorar, ¿no? Y bueno, la séptima, recordar que la internacionalización puede ser de dos vías, ¿no? De ida y vuelta, no solo es salir a exportar, también pueden traer productos a Perú, sobre todo si son expertos en un producto o servicio, de repente pueden potenciarlo en Perú, en regiones donde todavía no han sido explorados, ¿no? Detectar o crear nichos, ¿no? Acuérdense que hay mucha información, inclusive en Facebook, ya ustedes pueden segmentar consumidores. Cuando ustedes ponen un aviso en Facebook, Facebook les despliega toda una serie de características de los consumidores y ustedes pueden crear su propio nicho de mercado en Facebook. Es bien interesante y es barato también, ¿ya? O sea, barato en el sentido de que pueden hacerlo desde muy económico, pueden hacer desde una campaña de $20 hasta algo mucho más avanzado, ¿no? Pero ustedes mismos pueden segmentar. Pero para segmentar un producto o un servicio, tienen que conocerlo, tienen que conocer ustedes su mercado, si no es imposible que segmenten. Otra, trabajar diseño, ¿no? Seguir y marcar tendencias, tienen que estar al tanto de las tendencias en diseño porque eso es lo que les va a permitir distinguirse en el mercado internacional. De hecho, ya los productos ya existen, ¿no? Los servicios ya existen. Lo que te diferencia es tu gestión, tu diseño, tu marca. Por eso en la 12 dice desarrollar marcas, ¿no? Que es una inversión, pero es una inversión importante porque eso te independiza. Ya no dependes de comerciantes que le pongan su marca a tu producto, sino tú mismo tu marca. Y la 13 dice innovar en productos y también en estrategias comerciales, logísticas y de ingreso. Entonces, no solamente se innova en producto, también se innova en la estrategia comercial, en la estrategia logística, en la forma como es que voy a ingresar al mercado, ¿no? Y bueno, y eso es lo que quería comentarles. De hecho, he corrido en algunas partes porque el tiempo ya no se hacía muy extenso, pero quedo atento a sus preguntas. Gracias, Jorge, por toda esta valiosa información que nos has brindado y estoy seguro que muchos aquí emprendedores que tienen ni idea de cómo internacionalizarse van a poder considerar todas estas recomendaciones. Ahora bien, vamos a dar pase a la ronda de preguntas y comenzamos con la primera pregunta por parte de Susana Rojas que nos dice, cuando un exportador puede identificar o verificar el precio de su producto con respecto a la competencia en el extranjero. Ya, justamente para eso también hay varias maneras, ¿no? Una es a través de los e-marketplaces, identificar virtualmente dónde se está vendiendo su producto y llegar hasta los catálogos del producto, ¿no? A las listas de precios. Otra es a través de las ferias internacionales. En las ferias internacionales, por lo general, están las empresas con sus catálogos y sus listas de precios. Para que te brinden sus precios, lógicamente, tienes que presentarte como una empresa interesada en sus productos o servicios, ¿no? Y otra es visitar el mercado. Y esa es la más recomendable, es visitar el mercado internacional. Ir y preguntar, presentarte ante el comerciante internacional. Y uno se sorprende de las cosas que se pueden conseguir preguntando. Siendo abiertos en preguntar, se pueden conseguir muchísimas. Yo mismo me he sorprendido a veces. Cuando no podía entrar a un mercado, iba y me presentaba donde el experto comerciante y le decía, me presentaba desde cero, le digo, mire, mi nombre es Jorge Gil, yo represento a esta fábrica líder en Perú en la venta de tal cosa, en la fabricación y venta de tal cosa, y quiero entrar a este mercado, pero no logro hacerlo, ¿qué recomendaciones me da usted? Imagínense, iba así, pedía recomendaciones a veces, y me sorprendía que a veces conseguía esa información. No, y me decía, ah, mire, usted puede, ha visitado este, visita este otro, y conseguía la información de la manera más inocente, se puede decir, más cándida, ¿no? Pero ahí siempre hay personas abiertas a darlo y a dar esa información, y no solo eso, sino que también está la información ya puesta en Internet, está en las ferias internacionales, entonces, pero para acceder a eso, está en PromPerú, inclusive en los comités sectoriales de PromPerú también los pueden guiar a ustedes acerca de cómo conseguir esa información de precios que es tan importante, ¿no? Para saber si competimos o no competimos y qué márgenes de ganancia podemos tener, ¿no? Para revisar nuestros costos también. De acuerdo. Tenemos una siguiente pregunta por parte de María
María Isabel Mata nos dice, ¿cómo funciona el sistema de franquicias en el Perú? Ya, también en el Comité de Servicios de PromPerú, también nos pueden orientar a ustedes en el tema de franquicias. De hecho, hay especialistas que te pueden guiar en el tema de cómo franquiciar un producto, ¿no? Tú tienes que estandarizar todos tus procesos para hacer el producto franquiciable, ¿no? Y tiene que tener un atractivo, de repente, para que puedas convertirlo en franquicias y que haya inversionistas interesados en tu producto para hacerlo, para que sea franquiciable. Y en eso también los pueden guiar en el Comité de Servicios de PromPerú. De hecho, hay un comité bastante activo, sobre todo en el tema gastronómico, se ha desarrollado mucho las franquicias, ¿no? Entonces, ya la empresa que inicia el negocio se queda solo con uno o dos locales del producto y el resto son manejados por franquicias, por franquiciantes, ¿no? O franquiciadores. Entonces, eso también los pueden guiar en el Comité de Servicios de PromPerú. Pero lo único que tienen que hacer es ponerse ser una empresa formalmente constituida, sí les recomiendo eso, por una cuestión de seriedad, ¿no? Y acercarse al comité, mire, yo tengo este producto, este servicio que ofrezco, este producto me interesa que franquiciarlo y les van a poner, les van a los van a poner en contacto con su comité o con la persona que puede orientarlos. Una pregunta por parte de Jorge Cueva nos dice, tengo una empresa de agroexportación, ¿cómo podemos producir en otros países y traerlo a nuestro país? Es una pregunta bastante abierta porque dependería de qué producto es el que está preguntando, ¿no? Ahí también hay un comité de agro en PromPerú que los pueden orientar. Te necesitaría conocer de repente más detalles del producto específico para orientarlos a quién pueden consultar. Ahí ustedes en la pantalla están viendo mi correo. Bueno, ese es el correo que tengo también como soy docente en ESAN, tengo este correo en este momento. Pueden hacerme ahí la pregunta, pero sí necesitaría más detalles para poder orientarlo con mayor profundidad. Pero hay un comité de agro, tanto en ADEX como en PromPerú. En ADEX, como les digo, hay un pago que se hace, pero ahí está segmentado. Si es una pequeña empresa, les van a cobrar menos por la membresía mensual. Pero vale la pena que ustedes se acercan a estos comités y si tienen que hacer un pago, háganlo, porque le va a resultar bastante provechoso, ¿no? Pregunta por parte de Elías, ¿dónde puedo ubicar proveedores superfood como frutos secos para exportar al mercado norteamericano, ya que cuentan con un cliente? Excelente. PromPerú cuenta con un catálogo de productos de superfoods. Entra a Sisex, la página web de PromPerú, o en la misma página de PromPerú te pueden guiar. Tenemos un catálogo, hay un e-marketplace de PromPerú, hay un catálogo virtual, ahí están todos, no sé hasta cuándo estará actualizado, pero están los proveedores de superfoods. De hecho, es un rubro bastante activo en Perú, ¿no? Los superfoods. Entonces, si tienen ustedes este contacto en el mercado americano y podrían conseguir compradores, les va a interesar estas empresas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que consulten el catálogo de superfoods. Pueden encontrarlo en Sisex. Sisex es con Sisex. O en la página web de PromPerú está el catálogo de empresas que producen superfoods, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente te agradezco, Jorge, por tu presentación el día de hoy. No sé si tienes algunas palabras de cierre. Sí, no, nada más agradecerles a ustedes por la oportunidad, ¿no? Y recomendarles a todos los emprendedores, las personas interesadas, que se acerquen a PromPerú, pueden hacerlo de manera virtual, hacer estas citas por el aula virtual también. Hay mucha información, no empiecen de cero. Nuevamente les digo eso y les deseo muchos éxitos. Hasta luego, gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.